¿Qué les vengo a contar hoy? Les vengo a contar un trabajo que hicimos a finales del año pasado, el cual lo publicamos en una conferencia organizada por el Anti-Phishing Working Group a mediados de este año en Phoenix. Yo trabajo en Easy Solutions. Easy Solutions es una empresa de seguridad informática orgullosamente colombiana. Hoy en día tenemos operaciones por todo el mundo. Yo soy el Chief Data Scientist. Llegué a Easy después de haber hecho mi doctorado en Machine Learning, también particularmente curioso relacionado en temas de seguridad informática. Eso era algo que cuando estaba terminando el doctorado no tenía ni idea qué iba a hacer de mi vida y resultó que había una empresa colombiana que estaba buscando a alguien que hubiera hecho el doctorado en seguridad informática y de los dos en el mundo, uno era colombiano. Entonces, volví allá. Dirijo el área de Data Science y el área de investigación, y de una forma similar, algo de lo que nos comentaba Diego ahorita y me parece importante también mencionarlo. Cuando yo fui a empezar a trabajar en Easy, yo les dije, la única forma en que yo entro es si separan el área de desarrollo del área de investigación. Nosotros estamos acostumbrados a oír ese concepto de investigación y desarrollo como si fuera algo junto. Pero en la práctica, si uno lo tiene junto, no funciona. ¿Por qué? Porque desarrollo tiene problemas del día a día. Investigación, yo quiero hacer, escribir artículos, escribir patentes. Si tengo esas dos cosas juntas, eso no funciona y es algo que lo he oído en la industria bancaria, lo viví cuando trabajaba en Scotiabank en Colombia hace ya muchos años. Y por eso, nosotros separamos el área de investigación, nos hicimos en otro edificio. Somos, por supuesto, un poco menos en cantidad de personas que los que tienen el BBVA, pero sin embargo, nos ha funcionado muy bien. Entonces, clasificación de phishing, de URLs de phishing usando redes neuronales recurrentes. Ya les conté un poco sobre la empresa en la que trabajo. Y primero me toca, antes de meterme a hablar de lo cool que es las redes neuronales, me toca hablar sobre contextualizarlos en el problema que quiero solucionar. ¿Qué es phishing? ¿Quién sabe qué es phishing? Perfecto. ¿A quién les ha llegado un mail diciendo su cuenta ha sido bloqueada, por favor, dé clic acá y resulta que es alguien tratando de robar las credenciales? ¿Eso lo han visto? Perfecto. Un phishing es cuando están tratando de engañar al usuario para hacerlo pensar que se está metiendo a la página de su banco y en realidad están tratando de robar las credenciales. Sucede para bancos, sucede para casi todos los servicios online que utilizamos hoy en día. Ya sea Google Docs, ya sea Gmail, etc. El caso típico de phishing es el siguiente. Me llega un mail, lo puse borroso, era el objetivo, en donde tratan de confundir a la persona, todo su dinero se ha perdido a menos que usted dé clic acá, porque parece que se lo están robando, las personas dan clic ahí, van al portal del banco, y, bueno, a lo que aparentemente es el portal del banco. Y la página es exactamente igual. Esto tiene. No, perfecto. La página es exactamente igual a la del banco. ¿Cuál es la diferencia? Si uno mira la URL, dice casi lo mismo. Sucursal Personas, después dice Bancolombia, pero en la mitad tiene un dominio extraño. Oplecamp.nl, un dominio en los Países Bajos. Entonces, este es el típico caso de phishing. Y lo curioso. Millones de personas caen en este tipo de ataques. Tiene muchos problemas esto. Este es un ataque que es relativamente fácil de hacer. Uno en el mismo Google puede poner PhishKit para copiar sitios bancarios y aparece un montón de cosas, el cual yo solamente le pongo la página al banco que yo quiero copiar y me baja todo y lo hace. Es curiosamente muy fácil de hacer. Y eso implica que hay muchos defraudadores que se han movido a tratar de robar las credenciales de esa forma. ¿Por qué detectar phishing es complicado? Si yo tengo esta, la página inicial del banco, lo que hoy en día los atacantes están haciendo es, están solamente sacando screenshots de la pantalla. ¿Por qué? Porque antes la forma en que yo los detectaba era buscar el texto de la página y con eso yo sabía que estaban atacando a mi banco. Cuando se dieron cuenta que yo hacía eso, entonces ahora sacan pantallazos de la página inicial. Esto hace que no sea que si yo comparo las dos páginas o el código fuente de las dos páginas es totalmente diferente.
Hay casos mucho más interesantes. En este caso en particular, llegan a preguntar hasta el seguro social, el número de seguro social de las personas. Y las personas lo ponen, que es lo más sorprendente. A mí siempre, cuando estoy dando este tipo de charlas, me gusta preguntarles. Yo espero que ninguno de ustedes fuera a caer. Y estoy casi seguro que si les pregunto, y todos me van a decir muy confiados, yo nunca voy a caer. Pero la pregunta es, ¿y la mamá de ustedes caería? Por cada acción que nosotros tomamos para defendernos, hay una reacción del atacante. Se nota que ese slide me lo hicieron en marketing y no lo hice yo. ¿Cuál es el sistema de detección ideal de phishing? A mí me llega una página web que yo quiero evaluar si esa página es un phishing o no. Yo extraigo, qué mala selección de colores, yo extraigo todas las imágenes que encuentre tratando de ubicar en dónde está el logo. Casi siempre el logo me ayuda a identificar bastante bien. Después, extraigo todo el código fuente de la página. Muchas veces el atacante quiere verificar que la persona no se equivocó al poner las credenciales. Entonces, efectivamente, por debajo se conecta a la página del banco y revisa si la persona las puso correctamente, porque no sirve de nada robar las credenciales cuando la persona se equivoca. Y al final, analizo todo el texto, procesamiento del lenguaje natural del texto. Todo eso lo meto dentro de un modelo de Machine Learning. Términos prácticos, por lo que no tengo tiempo, es un random forest, porque eso funciona bastante bien para casi todos mis problemas, y eso me dice si la página es un phishing o no. Esto fue algo que nosotros hicimos al principio, ahorita les me meto al detalle de cómo lo hicimos, pero esto tiene un problema grande. Si yo quiero evaluar millones de páginas al día, ese sistema que les mostraba antes no es práctico. Y la mayor razón es que yo tengo que renderizar todas las páginas que me están llegando. Y como los atacantes saben que yo las renderizo, entonces meten códigos pequeños en la página para que la página no se termine de cargar sino hasta unos segundos después. Entonces, por bien que me vaya, yo me voy a demorar 10 segundos renderizando cada página. Y en el peor de los casos, hoy en día en mis sistemas ya proceso más de cientos de millones de páginas al día. Eso no lo puedo hacer. Lo puedo hacer con un clúster gigantesco que me va a valer unos miles de dólares al día. En la práctica, no lo puedo hacer. Tengo otro problema. Para algunos de mis productos, yo quiero instalar este modelo en el dispositivo móvil. No que sea un servicio cloud, porque Data Governance, etcétera, me va a decir, usted no puede sacar la información que está pasando por el dispositivo de mi usuario a un servidor suyo para preguntar si eso es phishing o no. Entonces, a mí me toca en el dispositivo correr el modelo. Todo este proceso involucra computer vision, involucra natural language processing, meter todo eso en el dispositivo, una tarea bastante, bastante complicada. ¿Qué podemos hacer entonces? Resulta que todos los phishing que yo estoy interesado en detectar están utilizando una URL. Independientemente si la persona cayó por Facebook, si la persona cayó porque le mandaron un mail, un mensaje de texto, van a llegar a una página web, ¿sí?, a una URL. Hay phishing que son aplicaciones malignas, eso digamos es un problema diferente que se ataca de otra forma. Acá yo estoy interesado en ver a las páginas que las personas llegan. Entonces, la hipótesis es la siguiente. Solamente utilizando la URL yo puedo decir si la persona se metió a un sitio de phishing o no. ¿Qué hago entonces? Me gasté un tiempo recolectando una base de datos, entre comillas, grandes de URLs. Hay una página que se llama PhishTank, que acumula sitios de phishing. Entonces, de ahí yo voy, saco un montón de URLs para decir, esto es a lo que mi modelo de Machine Learning yo le voy a decir que son mis negativos o mis malos. Acá tengo algunos ejemplos para mostrarles cuál es el tipo típico caso de URL de phishing. Ponen acá, paypal.com. Las personas piensan que están metidas en paypal.com, pero en la práctica el dominio en el que están metidos es este de acá, un dominio en Chile. Y también, por algún motivo, las URLs de phishing suelen decir muchas veces login seguro. No sé, confundir más. Ahora, el solo hecho que yo esté diciendo eso acá y que lo haya publicado en un paper implica que van a cambiar, pero también implica que al cambiar yo voy a seguir teniendo trabajo para detectarlos.
Y ORL, por otro lado, necesito decirle a mi sistema Machine Learning qué significa que una ORL sea buena. Este es más complicado porque en la práctica esto es un problema muy desbalanceado. De todas las páginas que existen en Internet, obviamente el porcentaje que son usadas para phishing es muy, muy, muy minúsculo. A mí me toca asumir que cuando voy a entrenar a mi modelo, le voy a mostrar muchas URLs que son normales. Cuando empecé a hacer esto, hay una página, hay un servicio en Amazon que se llama Common Crawl, el cual contiene billones de páginas. Ellos le hacen crawling a todo Internet. Uno puede de ahí decir, listo, cojamos aleatoriamente qué significa que una URL es buena. Ahora sí, el primer modelo que hicimos para detectar esto fue un modelo tradicional de Machine Learning. ¿Qué significa modelo tradicional? El mismo slide que mostró Diego, que lo copiaré la próxima vez, hoy no alcancé. Tengo mi base de datos de URLs, voy a hacer feature engineering para encontrar cuáles son las variables que quiero crear. Entonces, este ejemplo, tengo papaya.com/secure-login. El motivo por el cual utilizo tanto el ejemplo de PayPal es porque esta conferencia la hicieron en las oficinas de PayPal en Phoenix. Entonces, necesitaba que me compraban. Calculo, hago phishing engineering sentándome con los analistas, con las personas que están viendo los ataques de phishing, con las personas que le están dando de baja a los sitios de phishing en mi empresa, y ellos, en conjunto con ellos, creamos una serie de variables. ¿Cuáles son? Que el tamaño de la URL, que si el dominio está en el Alexa Ranking, ese digamos es típico, cuál es el tamaño del path, qué tanto se parece la distribución de caracteres que hay en la URL con la distribución de caracteres típica del idioma de la página. Entonces calculo la distancia euclidiana entre esas dos, qué tan aleatoria es la URL, para eso utilizo la entropía, y cuántas cosas se puedan seguir inventando. En la práctica, al principio hicimos 120 de estas variables de este tipo, y uno hace el proceso típico de reducción de variables, o le meto todas las variables a mi modelo de Machine Learning y evalúo el resultado. Entonces, otra vez, términos prácticos, porque no es lo que voy a explicar acá, corro un random forest para determinar si esa URL es phishing o no. Resultados, puesto que quiero llegar a Deep Learning, porque les prometí que les iba a hablar de Deep Learning. Ese modelo de Random Forest me da una accuracy del 94.5%. Solamente con la URL soy capaz de detectar con un 94% de accuracy, casi 94% de accuracy, si esa página está siendo usada para phishing. Eso para nosotros fue sorprendente que solamente la URL fuera tan importante. Eso lo pusimos en producción, lo expusimos como un servicio web y lo empezamos a usar. Y después nosotros empezamos a ver, listo, ya que tenemos ese modelo montado, ¿por qué no nos metemos? Y se parece a un modelo tradicional de Deep Learning de análisis de caracteres. Una cosa bonita que yo tengo en el Random Forest, que no voy a tener en otros modelos, es el Random Forest me permite ver cuáles son las variables más importantes del modelo. No se ve, no porque no quisiera mostrar, eso está en el artículo, pero sin duda alguna las variables más importantes era si había palabras sospechosas, cuál es el tamaño de la URL, qué sigmas, cuántas veces estaba la letra W, entre algunas otras. ¿Por qué muestro esto? Porque son cosas que nosotros ya no vamos a tener cuando usamos modelos más complejos. Ahora sí, a lo que vinieron. Es un slide que no me quise poner a hacerlo yo mismo, puesto que ya lo deben haber visto mucho, lo saqué de Wikipedia. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero entender la secuencia de caracteres de URL. Esto sería una red neuronal tradicional. ¿Qué sucede? Para poder entender la secuencia de caracteres, yo necesito utilizar otro tipo de redes neuronales. En particular, yo quiero entender cómo la secuencia de los caracteres me ayudan a identificar si una URL está siendo utilizada para phishing. Si yo tengo una red neuronal recurrente, voy a decir, estos son los caracteres que yo tengo. Es decir, http://papaya.com. Yo quiero entender si al yo tener, cómo esa secuencia me puede ayudar a inferir si la URL va a ser usada para phishing. Un ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo tengo HTTPS y después tengo otro tipo
otras palabras sospechosas dentro de la URL. Esto resulta que este modelo me ayuda a identificarlo el mismo. Ahora, lo primero que hice fue utilizar una red neuronal recurrente. Resulta que una de las versiones más usadas de estas redes se llama Long Short Term Memory Network, la cual trata de identificar los patrones a largo y a corto plazo que existen en la secuencia de caracteres que yo estoy usando. Es decir, como ese HTTPS, como esa S está relacionada con un secure login al final de la URL. Esto fue lo más complejo que me dejaron llegar en estos slides. El modelo tradicional recurrente, ¿qué hace? Cada vez que va llegando un carácter, pronostica cuál es el siguiente carácter. El modelo del Long Short Term Memory Network hace una cantidad de operaciones más complejas por dentro con el objetivo de entender cuáles son aquellas relaciones a largo plazo que yo quiero guardar, cuáles son aquellas relaciones a corto plazo guardar. Inicialmente yo me iba a gastar una hora explicando lo que pasa ahí por dentro. El resumen, ahí hay un muy buen blog post que lo explica en un lenguaje entendible sin tenerse que ir al paper inicial de los autores de este algoritmo. ¿Cómo aplico eso a mi problema? Yo tengo la secuencia de caracteres. http://papaya.com. Yo hago un proceso en el cual quiero entender cómo convierto eso a una matriz, a hacer un embedding, cómo el que no todas las URLs tengan el mismo tamaño, cómo puedo reducir eso. Una mala explicación, un proceso de reducción de dimensiones. Lo convierto a que cada carácter lo estoy representando por un nuevo vector y después hago mi capa oculta de la LSTM, en donde corro esta red neuronal por debajo. Al final, yo quiero el mismo resultado de siempre, quiero una probabilidad que me diga si la URL está siendo usada para phishing o no. El resultado de este modelo fue, la primera vez, extremadamente sorprendente, 98.8% de accuracy, yo puedo decir si una URL está siendo utilizada para phishing o no. Algo que me sucedió a mí, cuando corrí la primera vez el modelo, yo realmente cogí el código del modelo, lo corrí, pero yo no entendía cómo funcionaba el código por debajo. Esto me pareció magia que uno pudiera llegar hasta allá. Después leí, estudié el algoritmo y resulta que no lo entendí, entonces seguí pensando que era magia. La segunda vez ya entendí un poco más qué es lo que está pasando por debajo, entre comillas. Pero la complejidad del algoritmo aumenta muchísimo comparado con un random forest, que ya es algo complejo. Recall quiere decir de las URLs de phishing cuántas detecto, y la precisión de las que yo digo que son phishing, cuáles efectivamente son phishing. Una relacionada con falso negativo, la otra relacionada con el falso positivo. Comparando los dos modelos, en términos de accuracy, el modelo tradicional de Random Forest me daba casi 94, este me está dando casi 99. Por supuesto, esto lo hago, para los que estén metidos en el tema, esto lo hago usando cross-validation, todo el proceso tradicional que a al menos 15 personas que están acá les enseñé que toca hacer. Entonces, no voy a decir que no lo hago. Después tengo recall y la precisión me muestra un modelo bastante estable. Algo que me causó mucha más curiosidad, uno de los problemas que yo tenía era que yo no podía correr mi modelo anterior en un dispositivo móvil. Yo tengo que ser capaz de correr este modelo en un dispositivo móvil. Cuando comparo estos dos modelos, en este caso en particular, ¿qué sucede? Bueno, lo primero, ¿cuánto modelo se demora uno como data scientist más tiempo en hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién dice que el Random Forest? ¿Quién dice que la red neuronal? ¿Cuándo yo como data scientist me demoro más en hacer? Bueno, resulta que para el Random Forest a mí me toca crear las variables. Y ese proceso es el más largo de todos. La red neuronal a mí me toca escoger los parámetros. Pero ese proceso es un problema diferente. Es mucho más rápido de hacer. Yo no estaba preguntando cuánto se demora en estimar el modelo. Porque efectivamente, corriéndolo en mi computador, en 8 cores de la CPU, el primer modelo se demora 3 minutos en estimar.
en el mismo portátil, utilizando la GPU, y tengo la última GPU que me podía comprar en el momento, afortunadamente, con 1024 cores de GPU en mi portátil se demora igual 240 minutos. Entonces la complejidad es mucho más grande. Y ese modelo, de una vez, eso no estima si yo lo hago en CPU. Eso me toca hacerlo en GPU y eso es algo que les toca grabarse en la cabeza. Los que quieran meterse en el tema, toca utilizar GPUs o si no, simplemente no convergen los modelos, no termina de converger. ¿Cuánto puedo evaluar? Relativamente en el mismo orden de magnitud. El primero me da casi 1000, el otro me da 300 URLs por segundo. ¿A mí por qué me importa esto? Porque una de las implementaciones de este modelo, ¿sí? Yo ya a mí ya me consultan externamente casi 1 billón de URLs al día. Entonces, eso me importa. Al final, ¿cuánto pesa el binario del modelo? Porque yo lo quiero meter en el dispositivo móvil. El Random Forest, casi 300 megas, el otro, 0.5 megas. Ambos modelos tienen más o menos 1 millón de parámetros. ¿A alguien se le ocurre por qué el Random Forest pesa muchísimo más? ¿Cómo? Ambos modelos tienen casi 1 millón de parámetros. O sea, están casi en el mismo número de parámetros, pero uno me pesa 300 megas y el otro 0.5. Resulta que para yo poder guardar el millón de parámetros del Random Forest, a mí me toca guardar el camino que llegó cada árbol hasta ese parámetro. Y ese camino es muy largo. Me hace que mi modelo me pese algo en lo cual yo no puedo instalar en un dispositivo móvil. El otro sí lo puedo instalar. Ahora, el siguiente problema que tuve, este modelo yo lo hice en Keras, en Python, utilizando Teano. ¿Eso se puede instalar en un móvil? Entonces me tocó pasar ese modelo a C++. Otro dolor de cabeza. Y ahí, muy relacionado con lo que decía Diego, es un problema de implementación. No tiene nada que ver con la creación de modelos, no tiene nada que ver con el área de Data Science. Es algo que, o si no, mi modelo tiene un valor de cero, porque entonces no puede ser usado. Entonces me tocó coger a un par de personas a que pasáramos eso a C++, y lo que nos inventamos para hacerlo lo pusimos en GitHub, porque no, afortunadamente, o bueno, desafortunadamente no estaba invertido, afortunadamente para nosotros lo podíamos publicar. La primera hipótesis era las URL, solamente analizando las URLs, yo soy capaz de predecir si un sitio está siendo usado para phishing. Eso era algo que operativamente nos importaba mucho poder descubrir para poderlo meter dentro de nuestros productos. Y sin duda alguna, la red neuronal en este caso en particular da un resultado mucho mejor que el modelo, digamos, de machine learning tradicional utilizando en particular el algoritmo de Random Forest. Nosotros pusimos todo esto en, como un servicio, como un API gratuito, en el cual se puede ir a consultar, se puede obtener acceso al API y empezar a utilizar el algoritmo. Esto fue algo que yo quería llegar al extremo de poder poner todo el código en GitHub. La negociación con mi CEO fue, pongámoslo gratis, el acceso, pero no el modelo. Igual el paper está público. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que haya alguna pregunta del público. No quiero empezar con usted. No soy tan malo. Pues sí, tienes preguntas del público. Bueno, realmente muy interesante. Es una pena que no te hayan dejado un poquito más. Bueno, dicho esto, recordad, podéis hacer preguntas. Nuestro código de sala es el 3200. Tenemos ya tres preguntas. La primera es, más o menos ya lo has dicho, pero es bueno recordarlo. ¿Existen páginas phishing que tengan el protocolo HTTPS? Sí, sí existen. Es sorprendente. He encontrado phishing hosteado en Google Docs. Entonces, uno llega a encontrar ese tipo de casos extremos. Y ya puestos un poco como la continuación, ¿en qué porcentaje te has encontrado este tipo de URLs? Man, esa es una respuesta que en este momento no la tengo en mi cabeza, pero me demoró un segundo buscando en la base de datos. Entonces, si me la mandan por correo, con mucho gusto se la respondo. No, esta ya es mía, ¿eh? Las de mala leche son las mías, lo siento.
Muy bien, fenomenal. Otra pregunta. ¿Cómo verifican que las decisiones del algoritmo son correctas? Validando el modelo continuamente. Eso es algo que sobra repetirlo. Como equipo de Data Science, yo no solamente tengo que entregar un modelo, sino tengo que entregar el proceso con el cual se va a verificar constantemente el modelo. Tal que yo pueda estar consistentemente verificando que, en este caso en particular, que los atacantes no cambiaron su estrategia porque los empecé a bloquear. A mí me toca estar verificando eso constantemente, tener evaluaciones periódicas que sean automatizadas para que yo no tenga que gastar tiempo haciéndolo, pero eso es algo que tengo que hacer cuando estoy haciendo el modelo, porque después no va a tener tiempo. Es algo que tengo que dejar hecho de una vez para que sea automático. Y es una recomendación, bueno, para todos. Es un comentario muy importante. En banca conozco que se usan modelos de deep learning y, por ejemplo, uno de los modelos que hacen tienen una vida de unos pocos meses, a veces 2-3 meses de vida, y a los 3 meses tienen ya de poner en funcionamiento la siguiente versión. Y tienen esos meses para volver a entrenar, con lo cual es algo a tener en cuenta de que esto no es para siempre. Sí. Muy bien, otra pregunta que ha recibido muchas votaciones. ¿Dónde obtuviste datos para el entrenamiento y cómo los validaste? Ah, por supuesto, en la página se llama FishTank, es un repositorio de URLs de phishing. Cuando uno se mete al repositorio hay solamente como 30.000 phishing activos. ¿Qué hice yo? Pues puse un crawler que lo estuvo verificando la página durante un mes para llegar, bueno, durante 6 meses para llegar al millón, pero digamos que eso todo es gratis. El otro lado donde obtuve URLs de buenas es Common Crawl. Eso es abierto, ponen Common Crawl en Google y van a llegar a ese repositorio. Como veis, tenéis oportunidad de intentar replicar el mismo resultado, ¿no? Y en línea de que creo que les has despertado la curiosidad, ¿eh? ¿Qué cursos recomendarías de redes neuronales desde lo básico a lo avanzado? Cursos sobre redes neuronales. Hace 2 semanas salió un curso de Andrew Ng sobre Deep Learning. ¿Sí? Totalmente recomendado, puse a todas las personas de mi equipo a hacerlo. Pero realmente si uno quiere aprender, uno no debe empezar por Deep Learning, uno tiene que irse más atrás y es el curso de Hilton que está de la Universidad de Toronto, también está en Coursera. Ese, aun cuando no dice Deep Learning, él no utiliza la palabra Deep Learning, está enseñando todo lo que hay por detrás. ¿Sí? De hecho, él mismo dice que muchas de las cosas que están diciendo hoy que son Deep Learning, él las escribió hace 30 años sin usar ese nombre. Entonces, si quieren entender lo básico, lo profundo, hay que tomar esos cursos. Y hay que practicar, no es más. Muchos de estos códigos son libres, hay que aprovechar eso. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿XG, Boste y BG la aconseja? Me imagino que me están hablando sobre la librería XG, Boste, ¿verdad? O sea, aquí alguien entró hardcore, sí, ¿vale? Directamente, quiero saber si la usas o no, venga, dime. Exactamente. ¿Qué me ha sucedido a mí? Poner a producción un modelo que está construido en scikit-learn es un poco más fácil que poner a producción un modelo que está en XGBoost. Entonces, termina siendo un problema práctico, no un problema que tan bueno es cada uno de los modelos. XGBoost, particularmente, ha ganado casi todas las competencias de Kaggle hasta el año pasado. Entonces, creo que eso es más que suficiente explicación para decir que es muy bueno, pero prácticamente a mí me ha ido bien como correr un modelo en scikit-learn para poderlo poner en producción. No es más la respuesta. Siento a esa persona que espero que me busque ahorita y seguimos hablando de eso. Bueno, desafortunadamente, aunque tienes más de 10 preguntas, tenemos que pasar a la siguiente presentación. Te agradecemos mucho, bueno, esta explicación sobre Deep Learning y sobre todo un caso de uso, que siempre es interesante conocer uno de ellos. Muchas gracias y, bueno, como a los otros ponentes, también tienes tu correspondiente botella de pisco. Muchas gracias.